Pues entonces voy a empezar con el segundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una actividad. La otra luego la copio. Lo guay de las actividades es que yo tengo actividades para un curso y luego las voy replicando los demás. Así que aunque una vez que la haga, ya está. Voy a poner aquí actividad 02, luego pondré la 1, que era el LED. Bucle en C++, porque al final es bucle en C++. Lo que vamos a ver. Actividad 02, Arduino, bucle en C++. Ustedes dos el viernes tenéis que venir, porque yo, aunque no vayamos a la Olimpiada este año, el año que viene vamos ahí, entonces tenéis que venir. Una cosa es que yo me ponga malo y no venga más, y otra que se acaba. Además, he subido vídeo, he mandado email y nadie me hace caso. El viernes venís, os explico. Y ya, se pone uno malo, ah, pues ya lo dejamos. Me van a dar 1 millón de euros, pero ya no ha venido el tío que me los va a dar, pues entonces me voy, no. Tú vas y buscar tío. Venga. Apagar monitor que no hace falta. Cuando haga falta, entonces. Crear actividad. Diseño. Circuito. Crear un diseño. Circuito. Si le he dado ya, ¿no? Ah, no, no, estoy aquí. Tarda un poco en cargar, pero carga. Ahora carga rápido. En la clase anterior tarda un rato. Pero si borro la caché, hubiera tardado, hubiera tenido que descargar todo otra vez. Un Arduino, una protoboard. Voy a hacer montaje del otro día, pero ayer vi una cosa que me gustó bastante, que es que para tener positivo y negativo en la protoboard, sacando aquí el 3,3 o el 5, yo voy a sacar 5. El 5 va al más, que lo voy a poner colorado, y el ground va al menos. Esto lo voy a tener que hacer siempre. Y el próximo día que os voy a dejar los aparatitos, vamos a ver cómo os portáis. Al que se porte bien, al que no, le voy a tener un PDF y va a tener que hacerlo todo. Y ahora, para tenerlo aquí también arriba, saca el más aquí y lo pone aquí rojo, y el menos aquí. Si alguien le duele la cabeza y quiere ir a tomar algo, pues de ahí, ¿eh? Tienen allí pastillas. Lo que no sé si dan pastillas ya por la edad, ¿sabes? ¿Veis cómo está esto, no? Yo es que puedo hablar de otra cosa mientras, porque en realidad me aburro. Es tan fácil que. Pero el día que estáis malos de verdad, que yo lo noto, no soy médico, no me hace falta. Yo veo la cara y digo, tú estás malo, vete. Soy como una madre. Cátodo, ánodo, suena lo de catión y anión. Todos dais física y química. Menos mal. Personas educadas. Venga. Cátodo. También vi en el tutorial que vi ayer, digo, está chulo. Mira, pongo la resistencia aquí del tirón y me vale lo mismo que si la pongo aquí. ¿Vale? Y queda como más recogido. A mí me gusta más. De 500 ohmios, por ejemplo. Y luego el esto lo voy a poner al 0 por hacerlo igual. Lo podría poner al 13, pero lo voy a poner al 0. Aquí al verde, por ejemplo. Color da igual. Naranja. Voy a ponerlo verde. Porque estamos en Andalucía. ¿Esto debería funcionar? No. No debería funcionar. ¿Por qué no? Porque el código está puesto para el LED integrado, que es el número 13, que tiene muy mala rima. Y yo quiero en cuál lo he puesto, en el 0, ¿no? Luego espero un poquito. Esto que estoy haciendo no es lo que vamos a hacer. Esto funciona, ¿no? Vale. ¿Habéis visto tiburón? Tiburón no va a salir, yo estoy. Que yo de chico me creía que yo significaba tiburón, pero no. ¿Vale? Yo significa fauces o bueno, mandíbula. mandíbula. Tiburón es shark, pero yo de chico me creía que. Thank you.
Bueno, pues eso es lo que quiero que haga la luz, que haga que se encienda al principio más lento y luego cada vez vaya más rápido, ¿vale? Tan, 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 tan. Lo va a poder hacer poco, pero lo va a poder hacer, ¿vale? Bueno, ya todo el mundo ha visto lo que estaba haciendo yo en internet, la intranet y todo. Perfecto. Venga, esto no me vale. Tengo que hacer un bucle. Bucle, repetir mientras. Diréis, ¿por qué? Siempre es que se repite siempre y dentro otro bucle. Entonces va a ser el tan, 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 y luego cuando termine va a empezar tan, 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 y así. Pero eso me da igual. Estoy en este bucle. Vamos a ver. Estos son bucles de verdad, de programador de verdad que sabe. Tiene que tener una variable que le voy a llamar t. Le llamo temp o con t, vale. T de tiempo. ¿Qué os gusta más, T o tempo? ¿Eh? O T. Entonces, en principio, T va a valer el tiempo con el que quiera empezar la pausa. Por ejemplo, 2000. Porque lo voy a poner milisegundo. 2000 milisegundos. Y ahora, la condición, todo bucle tiene que tener una condición que está en matemática. Las matemáticas no valen para nada. Usa tu móvil sin matemáticas. Variable que la temperatura, ¿no? Que el tiempo sea mayor que 250, no, mayor o igual que 250. Y ahora vais a ver por qué 250 y no otro número. Bueno, básicamente porque el LED no tiene capacidad de encenderse y apagarse en menos de 250, ¿vale? El circuito no va a responder a eso y tú tampoco lo vas a distinguir, no lo vas a ver. Entonces da igual. El LED necesita un poco de tiempo para encenderse y un poquito de tiempo para apagarse. Y ahora lo que voy a hacer es encenderle. Esperarme un poquito, pero no el tiempo un segundo, sino el tiempo que yo quiera. El tiempo que yo haya definido. ¿Cuánto? Pues T. Te espera, espera T. Pues eso. Es que yo no sé, yo tú me tengo que hacer monólogos ya. Pero ya vamos, es que no me hace falta ni guión. Espérate. ¿Ya está? No. ¿Por qué? Porque esto vale siempre 2000 y no va a cambiar. Entonces tengo que hacer, en algún momento, dentro del bucle, tengo que enviar la variable t. ¿Cómo la modifico? ¿Lo bajo linealmente o exponencialmente? Ya sabéis distinguir entre lineal y exponencial. ¿Sí o no? Es que linealmente, si lo, pero imaginaros que subo 10, bajo 10 milisegundos cada vez. Eso no se va a notar, te va a tirar media hora mirando. Entonces voy a hacer que cada vez baje la mitad del tiempo. Es poco, porque es 2000, 1000, 1500, 500, 250, pero se nota, ¿vale? Venga. Matemáticas, matemáticas no valen para nada, maestro. Definir T como dividir T entre 2. Entonces, ¿cómo funciona esto? T vale 2 segundos. Como 2 segundos es mayor que 250, lo enciendes, espera 2 segundos, lo apagas, espera 2 segundos, y ahora divide 2000 entre 2 y me da 1000. Y ahora T vale 1000. 1000 es mayor que 250, bien. Enciende, lo enciende, espera 1 segundo, lo apaga, espera 1 segundo, luego 500, 1000 entre 2, 500 milisegundos, otra vez y otra vez. Es 4, es poco, pero algo es. Voy a ver si se ve. Tan, 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 y ya está. Es poco, yo sé que es poco, pero es que ni el simulador ni la realidad te va a hacer que haga pum, 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 pum. Pero no va a ser así, ya vamos a hacer.
Ya explico una cosa que son los bucles. Pero los bucles de verdad, los for están bien. For i igual a no sé qué está bien, pero esto es mejor. Te vale para todo. A ver cómo lo dejo yo esto para que veáis el circuito y veáis todo bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo pongo? Sí, pero así no lo vais a ver. Bueno, sí, ¿no? ¿Sí? Y el código. Os metéis en el ordenador. Si no funciona internet más rápido, cogéis un portátil. Os quedéis con el.